Hola, bienvenidos a este nuevo video. La característica que más condiciona a un perro chihuahua es su excesiva energía, sobre todo durante su etapa de cachorro. Además de los juegos y los paseos diarios, para un perro chihuahua sus cuidados de alimentación también son importantes. El estómago de estos canes es muy pequeño y su metabolismo es muy rápido. Es decir, que debido a sus elevados niveles de energía, queman las calorías a gran velocidad, pero no disponen de suficiente espacio en su estómago para retener el alimento. Esto ocasiona que deban comer pocas cantidades. Hoy en Cocina para tu Mascota te traemos todo lo que debes saber sobre la alimentación del chihuahua. ¿Qué cantidad de alimento necesita un chihuahua? Existen dos tipos de chihuahua, el cabeza de manzana y el cabeza de venado. La diferencia, el primero es más pequeño que el otro. Te preguntarás a qué viene todo esto, y es que es muy importante conocer el peso del can para conocer sus necesidades nutricionales y la cantidad que debe ingerir a diario. Una de las ventajas de la raza es que por su reducido tamaño no ameritan grandes cantidades de alimentos, por lo que resultan menores los costos comparados a los de otras razas de mayor tamaño. Ahora bien, la cantidad de comida dependerá en cierta medida de la edad del can. Importante que sepas que hasta los 5 meses de vida, las necesidades alimenticias de un chihuahua irán en aumento. Llegado ese tiempo, el cachorro disminuirá las proporciones de alimento para así prevenir la obesidad, una patología común en los ejemplares de esta raza. Nunca olvides que los cachorros de menos de 3 meses deberían comer libremente, es decir, pueden tener acceso a la leche de su mamá o un poco de croquetas especiales para cachorros todo el tiempo. A los mayores de 3 meses debes darle de 3 a 4 comidas al día, ya sea croquetas con un poco de proteína y verduras, según recomiende tu veterinario. De entre 6 meses a 1 año, debes proporcionarle de 2 a 3 comidas al día. Después de 1 año, puedes darle 2 a 3 comidas. La mayoría cree que lo mejor son 3 comidas al día, pero todo depende si tienes tiempo para dejarle un plato de croquetas o que tu veterinario considere solo 2 comidas por día. ¿Y un perro adulto? Hasta los 9 meses, el can podrá consumir pienso junior. Recuerda que este debe ser de alta gama para que no genere problemas a futuro. A partir del 9.º mes, pasamos a pienso adulto. A medida que tu chihuahua va creciendo, es muy importante que incorpores rutinas de ejercicios, eso sí, ajustados a su ritmo y resistencia. El resultado será un chihuahua sano y muy feliz, y evitarás la obesidad, un problema que persigue a los populares canes. Es momento de los chihuahuas ancianos. Llegados los 7 años de vida, el chihuahua comenzará a reducir su actividad física y se adentrará a la vejez. El pienso recomendado para esta etapa es el senior, ya que su aporte calórico es menor y posee suplementos vitamínicos y de calcio que serán de gran ayuda para el mantenimiento de su organismo. Si tienes dudas, lo ideal es visitar al veterinario. Un experto te orientará en cuanto a las cantidades que un chihuahua anciano necesita. De igual forma, preguntarle sobre los ejercicios para canes de avanzada edad. ¿Un chihuahua puede consumir frutas y verduras? La respuesta es sí, pero siempre debes seguir la regla de una mayor proporción de proteínas, por lo que las verduras y frutas son un complemento. También debes considerar que las verduras son más importantes que las frutas. Estas últimas tienen mayor cantidad de azúcar y esto no es muy bueno para tu perro. Las frutas y verduras más adecuadas para un chihuahua son las manzanas, moras, plátanos, peras y duraznos. En cuanto a las verduras, chícharos, zanahorias y camote, en menor proporción. Nunca olvides que cualquier alimento producido por humanos están prohibidos para los chihuahuas. Sobras de comida, sardinas, sal, chocolate, alimentos azucarados y grasas saturadas. Muchas personas creen que el cariño por su chihuahua se demuestra sobrealimentándolo y consintiéndolo con comida de humanos, lo cual es un grave error. Los chihuahuas tienen una tendencia al sobrepeso y a las caries, por lo tanto puede complicar su salud. Y para ti será más costoso tratar estas enfermedades después de llevar una mala alimentación.
Además de las croquetas, que son una muy buena opción, proporciona a tu chihuahua variedad en su alimentación con proteínas naturales como la carne de res, pollo o pavo. También puedes incluir cereales, frutas o vegetales, solo debes vigilar que sean adecuadas para él. Consúltalo con tu veterinario. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias por pasarte a Cocina para tu Mascota.